Hola artistas, pues antes de empezar con el contenido vamos a ir a por un capítulo que nos va a ofrecer una visión sobre determinados aspectos que van a ser fundamentales de cara a poder trabajar tranquilos luego con el programa. Vamos a empezar el capítulo conociendo un poquito la interfaz, cómo navegar por ella, cómo son los botones y cómo obtener ayuda contextual de cualquiera de las acciones de ZBrush con un clic muy sencillo. También vamos a aprender algunas situaciones en las que ZBrush se comporta de una manera poco habitual o un poquito extraña y nos pueden llevar a errores que pueden hacer que perdamos todo el trabajo. Entonces vamos a revisar esas dos o tres situaciones que son un poquito raras y que yo tengo muy identificadas para que luego en el futuro no supongan una pérdida de información. Aprenderemos también a personalizar la interfaz, a personalizar los colores de la interfaz y a personalizar la estructura de la interfaz, los menús, a colocar botones en determinados sitios, a cambiar los accesos de teclado e incluso a construir menús personalizados. Y por último, conoceremos un poquito lo que es el concepto del Lightbox, cómo funciona, dónde está su contenido, cómo añadir contenido al Lightbox y aprenderemos también aspectos sobre el Quick Save, que es la herramienta de autoguardado que tiene ZBrush para que periódicamente nos guarde el archivo y no perdamos información o en caso de crash tengamos una especie de backup guardado. Conociéndola un poquito mejor sabremos dónde guarda los archivos, cada cuánto los guarda y cómo de segura es. Muy bien, pues entonces antes de empezar el contenido vamos a estar muy atentos a este capítulo, vamos a estar muy atentos a estos conceptos que son fundamentales y que nos van a permitir iniciar el curso, iniciar todo el contenido con unos conocimientos base que nos den tranquilidad y que nos hagan sentirnos mucho más cómodos con el programa. Así que adelante, muy atentos, vamos allá y vamos a empezar a aprender.